comunicación. Amigo, buenas tardes, ayúdenos con una información. Por aquí un lugar donde, o sea, un motel, pero que no tenga tantas restricciones en cuanto a la edad y eso de que piden cédula. Tiene 15 años y queremos hacer un trío. Hacer un trío. Tienes que ir a, ¿sabes dónde? O sea, que no haya mucho. Pasando el centenario. ¿Ya? Allá tienes que ir, pasando el centenario. Ahí están los que son más recatados. Hay todo lo que son hoteles que son más sí, suaves, ¿no? Moteles. Sí. Queremos donde hay las máquinas y donde le pones sí. Ahí sí. No, es que el problema no. Que nos pueden hacer es que el momento que procedamos a violarlo, pero él sí quiere, así que por ese lado no hay problema. Ya te digo, es pasando el centenario. Pasando el centenario. Sí, de esa manera te puede, pasando el centenario. Ya. Gracias, amigo. Hola gente, ¿cómo están? Yo espero que estén súper, que bien. El día de hoy vamos a hacer una broma a las personas que pasen diciéndole que aquí mi amigo y yo somos homosexuales y que estamos buscando un motel y bueno, un poco de cosas más. Espero les guste mucho este video y que en verdad lo disfruten. Buenas. Necesitamos un motel, pero que sea 5 estrellas. Es que quiero pasarla bien con mi pareja. Ya llevamos 4 años y no encontramos nada. Solo nos hablan de hoteles, pero normalitos. El Colón. Nunca he ido. Nunca he ido. Pregunta a los cuatro. Ahí ya les preguntamos. Ya les preguntamos, pero dicen que no conocen. Lo que pasa es que mira, son 4 años que no nos vemos y queremos dar rienda suelta a esta pasión. Y ahorita descontrolada, se ríe. Ya riendo suelta, pero queremos poner en práctica la Kama Sutra. Esto sí, sabe que es absurdo. ¿Y la ha practicado? No. Qué vida tan triste, en verdad. Caballero, gracias, amigo. Buenas tardes, ¿nos pueden ayudar con algo? Dígame. Bueno, queríamos ver si nos puede ayudar con un motel, tal vez. ¿Motel? Sí. No grite, por favor. Hace lámpara ya. ¿Pero qué tipo de motel quiere? ¿De qué precio más? Uno que no tenga muchas restricciones de edad, porque él es menor de edad y vamos a hacer un trío. Entonces queremos ver si no nos puede ayudar con ese edad. No, pero tranquilos que él sí quiere, no. No lo estamos viendo. Vamos a ver. No, es que como vimos que ahorita le miraron el culo una man, dijimos, estos manes son la mente. Estos manes son. No somos dañados, pero bueno. Acá sí hay uno, que no les cobra muy caro, 8 bolas de 10 dólares. Pero no piden cero. No nos piden nada. No se les lleva y no piden nada. Bueno, entonces compréme el calle, pues, para que te apliques en la nalga. Ya, pues, yo no. Pero si hay esas máquinas, por ejemplo, que se le ponen... Y que no vayan a hacer problema con esto, porque allá lo que vamos a hacer es proceder a violarlo. Pero él quiere, tranquilo, por ese lado estés en relajado, no pasa nada. No creo que haya eso, bueno. No, jacuzzi, nada. No, para el jacuzzi tienes que ir al río. Y al aula. Ah, eso sí, son caros. Vale, no importa, la cosa es que no nos piden seguro. 40, 60 dólares. Más que todo va a ser la primera vez, no queremos que haya pito, ¿sí me entiendes? No. En ese sentido no sé si les dejen entrar, nunca he llevado así. Ah, ya, niños. Nunca, siempre he llevado solamente parejas, o sea, un tío, por ejemplo, dos mujeres y un hombre. Pero de ahí así, no he llevado. Tríos también de hombre y mujer también haber llevado, sí, tíos claro, también, tíos alejados. Sí, ah, ahí. Como hay cierto problema acá también con los menores y todo eso, ¿no? Claro, no, aquí es un poco complicado. Igual, entonces vamos a ver si tenemos calle. Sí, vamos a ver nomás eso, si nos toca, pues ya. Sí. Muchas gracias, muy amable. Un gusto. Disculpen, una preguntita. ¿Por aquí algún motel? ¿Un motel? No sé. Hay el hotel, pero es el hotel. Pero queremos un lugar donde no haya muchas restricciones de edad, porque él es menor de edad y tenemos pensado hacer un trío. Por aquí no conozco. Parte de la ley, o sea queremos un lugar donde no nos vaya a hacer mucho problema, porque lo que tenemos planeado es llevarlo allá y proceder a violarlo, pero no sé en cuál lugar se pueda. Más que todo que sea un lugar como... No, ahorita no. Pero él quiere, ¿verdad que tú quieres? Se ríe de él. Es pícaro. Queremos tener un lugar que sea más, digamos, como que nos permita hacer ruido.
ruido y que nos permita... Porque ya nos botaron de uno, porque él es un poco aventajado y yo grité mucho, entonces... Ok, lo conozco. ¿Qué le pasa? Porque se van con eso. Ah, con detalles, no quiere sí, detalles, no. Porque si quiere le puedo dar más. Gracias. Una pregunta. Buenas tardes. Pero 5 estrellas, ¿no? Eso motel, barato. Sí, en la 9 de octubre. No, no, motel. Motel. Lo que pasa es que en un hotel no dejan hacer mucho. Sí. Hotel, pero... Queda ya por... Yo no sé por aquí, pero... Ya es grande. El parque de línea. ¿Hotel de...? ¿Motel u hotel? Es hotel. No, no, no. Y vendría $40. Pero sí es bonito. Sí, sí es bonito. Sí dejan hacer bulla. En cambio, por ejemplo, en un motel siempre hay, por ejemplo, esa maquinita, luego, por ejemplo, se pone aquí en cuatro, entonces... Disculpe una pregunta, ¿un motel que podamos ver? ¿Motel? Sí, por aquí, ¿por nos puede ayudar? Por la universidad, ¿sí? Sale, entra por aquí, se cuelga, me da todo eso para la universidad, y va para allá, por allá. Porque nos dijeron acá unos filmes. No es a mala muerte, es lo más peor. Ah, no, pues en todo caso tiene que ir a la Francisco Orellana. Pero motel, no hotel, motel. Por ahí, ahí. Lo que pasa es que nosotros somos pareja, queremos darle un desorden a nuestra situación porque llevamos 4 años. Yo soy de Esmeralda. Pero por allá mismo hay. Sí, sí, ahora. Por ahí sí hay. Sí, por aquí sí hay, por Ordesa. No, si algunos somos ellos, no son de mala muerte, sí son. Por ejemplo, nosotros queremos una cosa que vayan a hacer esas maquinitas, así que eso. Les ponen un cuadro. Ah, no sé, eso sí, no sé, yo nunca entré. Acá también hay motel, a ver, sí, por aquí como dice ella, entrando por aquí. Ahí hay aquí hay un que se pasa un parque, todo ese corredor así hasta el fondo, y ahí hay como 4 o 5 hoteles, ese motel. Sí, pero bueno, porque son de la universidad. Pero saliendo por, sale hasta aquí. Yo creo que ahí podemos hacer todo lo que queremos. Y hay una entrada así, mira, largo así, es como un parquecito, ahí va largo, ahí en cuanto. Bueno, muy amable, muchas gracias. Buenas. ¿Dónde podemos encontrar un mínimo hotel? La verdad no sé, ahí sí no sabría decir. Cerca de aquí no sé. Unos 5 estrellas, pero que estamos sí buscando. Es que necesitan, lo que pasa es que nos dicen que por acá hay uno, pero normalito. Pero queremos uno no caro, más adecuado para... La ¿qué es con mi pareja? Tenemos 4 años que no lo encontramos. Queremos dar rienda suelta a esta pasión desenfrenada. Oh my god. No, la verdad desconozco por aquí. Y tal vez un hotel, pero que sea chévere. Que dejen hacer bulla. Claro, es que lo que pasa es que en un motel siempre hay unas maquinitas, ¿sí? Y usted, por ejemplo, la pone en 4. Pues dar bien de suerte. No sé. Y por aquí alguien que nos pueda dar información, ¿no sabe? Los chicos también están pasando por ahí. Ay, pero ¿por qué los chicos? Es que no sé. Usted también es una chica y podría sí, saber. No. ¿Nunca ha ido? No, sí. Buenas tardes, disculpe una preguntita, por aquí un motel, pero que no sea así de mucho, de dar cédula y esas cosas. Vivo en el barrio del Seguro, para el sur. Y por allá no habrá alguno, es que queremos uno así que sea como medio de mala muerte, porque él es menor de edad y tenemos ese problema que no nos dejen entrar o algo. Pero él sí quiere, tenemos que buscar el lugar para llevar y proceder a violarlo, pero ya le digo, es el problema muy ese bien, que... Ya tenemos acá hasta los látigos, la ropa, todo, pero nada. Y Quito. Sí, en Cuenca y Quito hay un motel. Pero sí hay esas maquinitas así, las que le ponen 4 espaldas, ¿no? Las de máquina chiquitraca, todo eso. No, no sé. Sí, bueno, sí. Bueno, amigo. ¿Verdad? Pregunta, si nos puede ayudar. La pregunta. Si es verdad, ahorita, ¿dónde puede dar información? No, no sabe. Gracias. Ese señor. No, pero dame la mano, maricón. Dame la mano, chucho. Para que nos crea. A ver. Amigo, buenas tardes. ¿Nos puede ayudar? Buenas tardes. Disculpe, quería ver si usted no sabe, tal vez me puede un hotel por aquí. Un motel. No, 5 estrellas, no, buscando. No, hotel, motel. Lo que pasa es que somos pareja y queremos darle la relación con nuestra pasión. Hace 4 años que no nos vemos, les de Esmeralda, así que imagínense. Ya, por aquí, coja la 10. ¿Ya? ¿Tú conoces? No, sí, sí, sí. Pero, eso sí. Pero no sabes si es un motel ahí, esas máquinas donde ustedes... El chiquitraca que le dicen. Ah, no. Y unta la máquina de donde le pone patadas. No. La muerte del chivo, no, que le dicen. No hay nada de eso. Lo que hay es 5 estrellas aquí por el centro.
Ahí, pero eso cuesta ya. Claro, eso no importa, eso no importa. Servicio, porque imagínese, sí. 4 años. Nos mandaron uno por acá, sí. En verdad, qué asco, una porquería. Sí. Váyanse por 9 de octubre, ¿sí conocen 9 de octubre? Sí, sí, sí. Por 9 de octubre largo. ¿Ya? Por este... Primero de mayo... Y Loja. Ahí por la zona, más o menos, zona rosa que le llaman. Ah, ya. Ahí sí. Pueden... Claro, y justamente para ti, precioso. Zona rosa. Bueno, muchas gracias, amigo. Lo que pasa es que queremos poner en práctica porque hemos aprendido la cama suelta. Hay cosas de un trío, tal vez si le interesa, no sé. No, tranquilo nomás, sigan. Ya, muchas gracias, amigo. I keep on pushing.